Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash War Tutoriales, en esta ocasión para enseñarle a cómo desactivar lo que es la suspensión automática de su PC. Y bueno, como dice el título, ¿por qué es un tanto mal para nuestra PC lo que es la suspensión? Bueno, pasa que cuando dejamos nuestra PC en que se suspenda o la dejamos sola y ella se suspende por sí sola, esta PC, todos los componentes de ella entran en lo que es un estado de sleep, un estado de dormir, menos lo que son las RAM. Pues las RAM se quedan cargadas porque para que cuando uno le dé al botón de encender nuevamente o cuando uno pues la encienda, lo hace muy rápido y pueden ver que simplemente es como si la sesión se hubiera cerrado, pero enciende muy rápido. No es que se haya apagado, pero podemos ver que podemos trabajar rápido con ella. Eso lo que hace es que a la larga reducir la vida útil de nuestra PC. Y básicamente porque lo que le digo, las demás componentes, disco duro, entre otros, no le pasa nada. Pero las RAM, eso reduce la vida útil de las RAM. Porque las RAM son las que se quedan todo ese tiempo, se quedan pues cargando esa información para que no se pierda esa sección que tenemos iniciada. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente para desactivarlo. Vamos a darle a inicio y vamos a darle acá a este símbolo de configuración. En caso de no poder entrar así, bueno, en caso de no poder entrar así, lo buscamos aquí en el buscador, buscamos configuración y le damos a configuración. Como pueden ver, es este el apartado donde queremos llegar. Y luego le vamos a dar donde diga sistema. Damos clic ahí y se abre este apartado. Luego le vamos a dar donde dice inicio, apagado y suspensión. Y acá pueden ver donde dice suspender. Cuando se use la batería, suspender el equipo después. Aquí podemos darle clic y si lo queremos desactivar, podemos dejarlo por varias horas. O también podemos darle a nunca. Y acá también, muy importante, en ambas partes darle a nunca. Ya ahí ya no se va a suspender por sí sola la computadora. Así que la podemos dejar y se va a quedar con la pantalla encendida. Lo que les recomiendo es que en lugar de suspender una PC durante mucho tiempo, es apagarla. No la van a usar, pues apáguenla. No importa que tengan que encenderla, volver a hacer, guarden lo que estén haciendo, porque volver a abrir los demás programas. Porque, como le digo, esto de suspender la PC sí reduce la vida útil. Incluso Intel lo explica en algunos foros. Y bueno, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.